Okay. Buenas noches. You need something to write on? Okay. Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar aquí. I'm from, as my comrade said, I'm from an anarchist collective or anarchist network spread around the United States and other parts of the world. Como dijo mi compañero, pertenezco a una red de grupos anarquistas que están en Estados Unidos y en parte del resto del mundo. I'm here to speak about this book, Work, which you can see on the table in the back. Vengo aquí a hablar del libro Work, que está que en traducido es trabajo, que está ahí, que lo podéis ver por ahí. The book came out of a discussion group that we had in 2010-2011 about the changes in capitalism. El libro tiene su comienzo en una serie de conversaciones que tuvieron en su colectivo sobre los cambios del capitalismo. And we tried to write from our own experiences as in the economy, not from other books. Intentaron escribir sobre sus experiencias en la economía, no apoyándose en otros libros. On the basis of our conversations and on our experiences in the social struggles of the last 20 years. Sobre la base de sus experiencias en luchas en los últimos 20 años. Yeah, I will try to present some arguments for what will be effective for workers' struggles today. Intentará presentar algunos argumentos que ellos creen que son efectivos en la lucha contra el capitalismo hoy en día. Yeah, and I hope that at the end we can have a conversation about these things. Y espera que después podamos mantener una conversación sobre todas estas cosas. Yeah. I want to emphasize that although I'm the only one here from our collective, the things that I'm talking about are the result of many people's discussion in many different places. Le gustaría enfatizar que a pesar de que está él solo hablando aquí, que todo lo que hable son fruto de las conversaciones que ha tenido en su colectivo a lo largo de los últimos años. So I want to start with this basic question first. What is work? Vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Qué es el trabajo? You could say that work is just wage labor. Podrías decir que el trabajo es simplemente trabajo asalariado. But it has to be more than this, no? Because if you think about it, slavery is also work, right? Pero algo más tiene que ser, porque si lo piensas un poco, por ejemplo, la esclavitud también es trabajo. And las prácticas también es trabajo, no? Filling out a job application, this is also work. Rellenar una solicitud de trabajo también es trabajo. Or filling out your social media profile, which is maybe the same thing, no? O rellenar tu perfil en una red social, que quizás sea lo mismo que hacer una solicitud de trabajo. Or if you don't have a job, imagine that you don't have a job. Imaginaos que no tenéis trabajo. But when your husband comes home from work, he is really angry from work, and you have to listen to him talking about how angry he is. Pero cuando vuestro marido vuelve a casa y tenéis que estar escuchándole sobre lo enfadado que está por el trabajo, y eso también es trabajo. También es trabajo, sí. You know, okay. Or imagine that you were at a party. O imaginaos que estáis en una fiesta. And you're having a good time, you're talking to people. Y estáis pasándolo bien, hablando con la gente. And at this party you meet a really boring person. Y en esta fiesta conocéis una persona realmente aburrida. And you're trying to get away from this person so you can move on with enjoying your life. Ya, y quieres deshacerte de ella porque es un pesado y entonces quieres seguir pasándotelo bien en la fiesta. And then unfortunately you realize that this person might be able to get you a job. Y por desgracia, de repente te das cuenta de que esta persona puede que te consiga un trabajo. And so you spend the whole night talking to them and, you know, trying to bring the conversation around to the fact that you do yoga and maybe you could teach yoga at their yoga studio, you know, something. Y entonces like te pasas toda la noche intentando llevar la conversación hacia el sitio que te conviene, ¿no? Pero yo qué sé, pues tú haces yoga, entonces podríamos hacer yoga en tu sitio, no sé. Yeah. And this is also work. También es trabajo. So maybe you decide that you will beat the system and instead you will work for yourself. Puedes pensar, en vez de hacer esto, pues ganar al sistema y trabajar para ti mismo. Yeah.
Yeah. Or you'll start a collective with other people. O comenzar un colectivo con otra gente. Yeah, cooperative, say, you know. Una cooperativa, por ejemplo. But if you are operating this cooperative in the capitalist economy, pero si estás llevando a cabo esta cooperativa en la economía capitalista, you discover pretty soon that it's not that you have no boss, it's that the economy is your boss itself. Enseguida descubres que no es que no tengas jefe, sino que la economía es la que se ha convertido en tu jefe, la economía misma. So if you have a human boss, when the human boss looks the other direction, you can take some money out of the register, you can do nothing, you know? Que cuando tienes un jefe, siempre que tu jefe mira para otro lado, no se da cuenta, pues le puedes robar el dinero de la caja o puedes no hacer nada, ¿no? But if the economy is your boss, then you internalize the like boss logic, right? Pero si la economía es tu jefe, entonces lo que ocurre es que tú interiorizas el jefe, ¿no? Y acabas tu propia cabeza acaba siendo tu jefe o la economía. Yeah. And this doesn't just happen to people in, you know, people who are self-employed or people in little cooperatives. Esto no solamente ocurre a la gente que está trabajando para sí misma o a la gente que trabaja en cooperativas. Yeah, it also happens to people at the very top of the economy, ¿no? También le ocurre a gente que está en lo más alto de la economía. So let's say that tomorrow, what's a really really rich person? Bill Gates from Microsoft. Tomorrow, Bill Gates wakes up and he read a crime think book and he's become an anarchist, right? Imaginaos por un momento que Bill Gates, pues un día se despierta, lee el libro Work y entonces se convierte en un anarquista. Yeah, and you know, he gets out and instead of taking his car, he gets on the bicycle and he bicycles to the office, you know. En vez de coger el coche, coge la bicicleta y va al trabajo en bicicleta. Yeah, and he says, you know, we have all this money. Why don't we use the money for something good? We could make children happy, you know. We could heal the sick. Entonces va al consejo de administración de su empresa y les dice, oye, pero tenemos todo este dinero, pues con este dinero podemos hacer a la gente feliz, podemos salvar a los niños. And you know, the other executives would tell him, Bill, you know, calm down. Los otros ejecutivos de la compañía le dirán, oye, Bill, tranquilo. Tranquilo, Bill. They would say, remember, as soon as we do something with this money, besides make a profit, the stock market will take all of it away from us and put it in Mac, ¿no? Put it in Apple. Tan pronto como empieces a hacer este tipo de decisiones en la empresa, los inversores o los que tienen dinero en bolsa en nuestra empresa, lo que van a hacer al día siguiente es retirar el dinero de nuestra empresa e invertirlo en Apple. So you see here that this system can give people tremendous power, but they're not free to use it however they want. Podéis ver de esta manera que el sistema, o sea, que el sistema puede dar tremendo poder a la gente o a determinadas personas, pero no son libres de utilizar ese poder. Because you can only use the power in the logic of the system. You can only use the power to accumulate profit. Porque solo se puede usar el poder que se tiene en la lógica del sistema. O sea, solo se puede usar ese poder en la lógica del beneficio, para obtener más beneficio. So to answer this question, then, what is work? We say work is activity that's determined by the need to make a profit. Así que, como respuesta a esta pregunta de qué es trabajo, ellos la responden diciendo que el trabajo es todo aquello que se hace para obtener un beneficio. Right. So the question then, the important question is what we can do, what we can do to defend ourselves or to make the most of our lives in a system based on work. Así que la pregunta interesante o importante es la que nos deberíamos hacer es qué es lo que nosotros podemos hacer para que
Excuse me. What we can do in this situation to defend ourselves? Ah, vale. ¿Qué podemos hacer en esta situación para defendernos a nosotros mismos? Yeah, to protect ourselves from other people profiting on us. Yeah, y para protegernos de que otras personas hagan un beneficio de nosotros. And to, you know, to get our potential back in our hands, so we're not just working, right? Para recuperar el potencial que tenemos en nuestras manos y que no sea solamente para obtener beneficio, para trabajar. I'm going to take some time to talk about the different strategies to do this. Ahora va a durante un momento va a explicar las diferentes estrategias para hacer esto. Yeah. I always start with the story of my grandfather. Lo que siempre empieza con el ejemplo de su abuelo. My grandfather worked for the same company in a factory for 50 years. Su abuelo trabajó para la misma compañía en una fábrica durante 50 años. Do any of you think that you will get a job and work the same job for 50 years today? ¿Alguno de vosotros cree que va a obtener un trabajo durante el cual trabaje durante 50 años? Maybe if you join the police, no? Quizás si os unís a la policía. Yeah. But in those days it was normal for people like him, white working class men, to be able to have one job for their whole lives. En esos tiempos era normal para un hombre blanco norteamericano tener un trabajo durante 50 años, el mismo trabajo toda su vida. To have a fixed position in the economy, right? Tener una posición fija dentro de la economía. Yeah. He depended on the economy and the economy depended on him. Él dependía en la economía y la economía dependía de él. Yeah, which made it possible that he and the other people like him could go on strike and they could have some power this way. Lo que esa situación fija en la economía hacía posible de que él y otra gente pudieran mediante una huelga tener un cierto poder de negociación con el capital, digamos. And as a consequence of this, for the second part of the 20th century, there was a sort of a peace treaty between capitalists and workers like my grandfather. Debido a esto, era posible durante la segunda mitad del siglo XX que hubiera un tratado de paz entre comillas entre los trabajadores y los capitalistas. And this took different forms in different parts of the world. Que tomó diferentes formas en diferentes partes del mundo. In the United States, it was called Fordism. En Estados Unidos se le llamó Fordismo. In the Soviet Union it was called a planned economy. En la Unión Soviética se llamaba la economía planificada. But in both cases the basic idea was that the workers would give up control of their productive activity. Pero en ambas situaciones tenían algo en común y era que los trabajadores give up control of their activity. Ah, sí, perdían el control sobre su actividad. Yeah. And in return they would get a guarantee of some kind of stability. Yeah. Y como contrapartida obtenían alguna una parte de la producción y un poco de estabilidad. Obtenían algo de estabilidad en su vida. Yeah. So not everyone got to be part of this peace treaty. No todo el mundo entraba dentro de este tratado de paz. For example, my grandmother was not part of it, you know. Por ejemplo, su abuela no era parte de este tratado. And all of the people of color in the United States, black people, Mexican people. Toda la gente negra, o sea, los americanos negros o los mexicanos que vivían en Estados Unidos tampoco entraban dentro de este tratado de paz. Yeah. But because the peace treaty existed, everyone could aspire to be part of it. Everyone could hope to be part of it. Vale. Pero como este trato de paz existía realmente, todo el mundo tenía la posibilidad de aspirar a estar dentro de este tratado de paz. So while my grandfather was engaged in strikes, other people were engaged in civil rights struggles, and these were also a kind of labor struggle. Y así que mientras su abuelo luchaba en huelgas, a la vez se estaban llevando a cabo luchas por los derechos civiles, que visto desde algún punto de vista también es una lucha de trabajo, digamos. Now, there were revolutionaries at this time.
había revolucionarios en este en esta época. But their idea was that they would win one strike, another strike, another strike, and finally build up to revolution. No? Pero su idea era que irían ganando huelga tras huelga, pequeñas cosas, hasta al final llegar a la revolución. But even the idea of revolution was still like a, it would just put the working class in power. So after the revolution, my grandfather would still be in the factory. Pero la idea de revolución que tenían era poner en el en el en la cumbre, o sea, poner en el poder a los trabajadores. Y entonces, en esa idea de revolución, cuando la revolución se hubiera hecho, por ejemplo, su abuelo seguiría trabajando en la fábrica. This peace treaty was the thing that my mother's generation rebelled against. Este tratado de paz es contra lo que se rebelaron la generación de su madre. Yeah, she didn't want to just to give up control of her activities. She didn't want to just receive mass-produced goods. Ella no quería perder el control sobre su actividad. No quería simplemente dedicarse a comprar productos producidos en masa. But if my grandfather's rebellion or my grandfather's resistance took place in the space of production. Así que mientras la rebelión de su abuelo tuvo lugar en el espacio de la producción, la fábrica, my mother's rebellion took place in the space of consumption. La rebelión de su madre tuvo lugar en el espacio de el consumo. So like the way that they wore their hair, the music they listened to, the clothes that they wore. Así que la forma en la que se peinaban, la música que escuchaban o la ropa que llevaban. I'm talking about the hippies, of course, right? Está hablando de los hippies. Los hippies, sí. Pero if someone here was politicized by punk, this is your story too, ¿no? Pero si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, os politizasteis a través de escuchar la música punk, yeah, también es vuestra historia. And in fact, in the United States, the people that I know from my generation who do labor organizing. Así que en los Estados Unidos, la gente que él conoce que hace trabajo de organización en el trabajo, actually started doing it because of being politicized by music, not by being politicized at work. De hecho, lo hacen porque se politizaron escuchando música, no porque se politizaran mientras estaban en el trabajo. This is a shift in where resistance still had an open horizon, I guess. Esto es un cambio que en el cual la resistencia. Where there was an open horizon for resistance. Ah, vale, donde había un horizonte abierto para la resistencia. Yeah. So, and in this kind of resistance, there was also like revolutionary ideas. Así que en este tipo de resistencia, también en la de su madre, también había espacio para las ideas revolucionarias. So, for us punks, the most revolutionary idea was do it yourself. Para nosotros los punks, la idea más revolucionaria era el do it yourself, el hazlo tú mismo. So from the demand to seize the means of production to a sort of a consumer self-management, no? Excuse me the first. It's a shift in what is being demanded from seizing the means of production. Seizing like taking. Appropriating the means of production, from this to like self-management of consumption somehow. Vale, así que fue como un cambio de apropiarse de los medios de producción a like self-management of the la autogestión del consumo, perdón. Sí, sí, sí. We had another slogan, become the media, like be the media. Sí, otro de sus eslóganes en el rollo este del do it yourself, del hazlo tú mismo, era conviértete en los medios de comunicación. Which seemed like a rebellious or revolutionary idea in the age of Hollywood and television, right? Lo cual parecía una idea muy revolucionaria en los tiempos de Hollywood y la televisión. But of course, peace treaties don't last very long in capitalism. Pero desde luego, los tratados de paz no duran mucho tiempo en el capitalismo.
Capitalism isn't a way of living. It's more like a fire that you have to keep putting things in to keep it going. El capitalismo no es tanto una forma de vivir como un fuego al cual hay que seguir alimentando para que continúe vivo. So I want to talk about why both of these revolutionary strategies have reached limits. Así que va a hablar el porqué de estas dos estrategias revolucionarias se han encontrado con un límite. For my grandfather's form of resistance, the strike. Para su abuelo la forma de resistencia era la huelga. The solution for that from the capitalist perspective was to turn the whole world into a factory, so that if some people go on strike, you just move the production somewhere else. Así que la solución que llevó a cabo el capitalismo es mover la producción hasta otro lado. Cuando hay muchas huelgas en Estados Unidos, movemos la producción a Asia, por ejemplo, y ya no hay ese problema. And to replace the workers with automation. Y también reemplazar a los trabajadores con máquinas, con automatización. Yeah, this is why in the United States, almost everyone today works in the service industry. Por eso, hoy día en Estados Unidos, la mayor parte de la gente trabaja en el sector servicios. Yeah, not really necessary to the economy, but just dressing it up a bit. Nadie es realmente necesario para la economía, pero simplemente la visten un poquito, no sé cómo decirlo. Rich people can pour their own fucking coffee, right? Rich people can? They can pour coffee for themselves, actually, you know? Ah, vale, la gente rica se puede echar el café a sí mismo. No. But, okay, so who still has jobs in production? Así que, ¿quién tiene trabajos todavía en producción? You can still have a job in a factory if you are cheaper than a machine is. Todavía podéis tener un trabajo en una fábrica siempre y cuando seáis más baratos que la máquina. I have a comrade who does labor organizing in Bangladesh, where there are still factories. Tiene un compañero que hace trabajo sindical en Bangladesh, donde todavía hay fábricas. But there isn't any hope of getting higher wages for the workers, and if they did get the higher wages, the factories would just go somewhere else. Huh? Pero no tienen ninguna esperanza de obtener mejores salarios allí, porque si de hecho los obtuvieran, creen que las fábricas se irían de allí. Yeah, and in fact, she spends most of her time just trying to get justice for the thousands of Bengali workers killed in the factory collapses. Pero en realidad, la mayor parte de su trabajo, del trabajo que hace ella, es intentar obtener justicia para la gente, para las miles de gente de Bangladesh que han muerto como consecuencia de los colapsos en fábricas. Yeah, this is what it means to be cheaper than a machine. Esto es lo que significa ser más barato que una máquina. This is a reason that my grandfather's strategy for labor organizing is less and less effective in the whole world now. Esta es la razón por la cual la estrategia de su abuelo cada vez es menos y menos efectiva en todo el mundo ahora mismo. Yeah, it isn't just because the unions aren't like serious anymore. It's something bigger than that. Que no, la razón no es que los sindicatos no hagan un trabajo serio, que ya no hagan un trabajo serio, sino que es algo más grande que eso, no solo eso. Okay. This is how my grandfather's strategy has been undermined. But how about my parents' strategy or my strategy? My generation's strategy, my strategy. Esta es la razón por la cual la estrategia de su abuelo ya no puede funcionar, pero ahora se pregunta, ¿y qué hay de la estrategia de sus padres o de su madre? ¿Qué hay de la estrategia de su generación? Yeah, this idea of do it yourself or be the media. Esta idea de hazlo tú mismo o sé tú mismo los medios de comunicación. Yeah. Now, from the capitalist perspective, the ideal situation. Desde el punto de vista del capitalista, the ideal situation. La situación ideal sería. Yeah, would be if 7 billion people were all competing for the same jobs at once. 7,000 millones de personas en el mundo, todos a la vez compitiendo por el mismo trabajo. Okay, how do you make this possible? ¿Cómo se hace posible esto? Well, I mean, the answer, of course, is through the internet, right? La respuesta, por supuesto, es a través de Internet. When we made this proposal, become the media. Cuando hicimos esta propuesta, conviértete en los medios. This demand for horizontal, decentralized communication.
esta petición de, o esta demanda de horizontalidad, de descentralización. We were identifying one of the needs for capitalism that the market hadn't fulfilled yet. Nosotros lo que hicimos fue identificar una de las necesidades del capitalismo que el mismo capitalismo no había rellenado todavía. And in fact, all of the corporations, all of the new corporations that have made a tremendous amount of money have made it by doing this. Y de hecho, todas estas nuevas corporaciones que han hecho increíbles cantidades de dinero lo han hecho a través de esta manera. So Facebook, for example, Apple, you know. Así que Facebook, por ejemplo, o Apple. Apple, sí, lo mismo, ¿no? So through this structure we are all perpetually available to the economy and the economy mobilizes everything. Así que a través de esta estrategia me perdí. Es que... The economy mobilizes everything, all people and all things. Vale, vale. La economía moviliza a todo el mundo, moviliza a todo el mundo y a todas las cosas. So, for example, there are places in Barcelona where you can't afford to keep your apartment. Gracias. Unless you rent it out on the weekends to tourists through Airbnb. Así que, por ejemplo, hay sitios en Barcelona donde no es posible pagarse un alquiler a menos que los fines de semana lo alquiles a través de Airbnb. And there are people in Oakland who can't afford to own a car unless they use it to compete with the taxi drivers through a corporation called Uber. Hay gente en Oakland, California, que no son capaces de comprar un coche o de pagarse un coche a menos que compitan con Uber, que son los que hacen trabajo de taxi ilegal, digamos. This is a situation in which decentralized autonomous action, do it yourself, has actually been integrated into capitalism. Estos son un par de ejemplos de cómo la forma de trabajar descentralizada horizontal, digamos, ha sido integrada en el capitalismo. And as a consequence, today nobody has a fixed position in the economy like my grandfather had. Como consecuencia, nadie ahora mismo tiene una posición fija en la economía como en tiempos de su abuelo. Instead, we all have this in common that we are all one wrong step from the bottom. Y en vez de eso, todos tenemos esto en común, que estamos muy cerquita del agujero, digamos. I was involved in the anti-globalization movement 20 years ago. Hace 20 años él estuvo implicado en el movimiento antiglobalización. And of course we were trying to abolish the state and capitalism. Y por supuesto ellos estaban intentando abolir el Estado y el capitalismo. But there's another way to understand what the anti-globalization movement was doing. Pero hay otra forma de entender lo que estaba haciendo este movimiento antiglobalización. You could say that the anti-globalization movement was the last attempt to force the state to maintain the peace treaty of the 20th century. Se podría decir que el movimiento antiglobalización fue el último intento por parte de la oposición, digamos, de mantener o de obligar al Estado a mantener este tratado de paz que había venido estando vigente en los últimos 50 años. Yeah, and of course it didn't succeed, right? Y por supuesto este movimiento no triunfó, vamos, no tuvo éxito. Because my grandfather, if he and the other people in his factory went out on strike, they had power, ¿no? Porque por supuesto su abuelo, si en su época ellos hacían una huelga, ellos tenían cierto poder, eran capaces de... But today we would all have to go on strike, the entire world, to have this kind of power. Pero ahora mismo todo el mundo entero a la vez tendría que ir en huelga para tener ese poder. Yeah. So this is the problem anyway, ¿no? Así que este es el problema. And I'll talk about some more problems in a minute, actually. Y enseguida hablaré de algunos problemas más. But the question is, what kind of struggles will be effective in this situation? Pero la pregunta es, ¿qué clase de luchas o de estrategias son efectivas en la situación tal como está ahora? I'll answer this question based on our experiences in the United States since 2008. Vale, hablará sobre estas estrategias basado en sus experiencias en Estados Unidos. Since 2008. Desde 2008. Yeah. In 2008 the economic crisis hit us. En 2008 la crisis económica les golpeó. Okay, so what kind of resistance worked
in that context. Así que, ¿qué tipo de resistencias funcionaron en ese contexto? Yeah. My grandfather would have said, well, occupy the factories. Su abuelo habría dicho, bueno, vamos a ocupar las fábricas. But in fact, there are no more factories, really, you know. Pero de hecho, pues no había fábricas. I know of only one factory occupation since 2008, and that was of a factory that had already been closed. Él solo sabe de una ocupación de fábricas después de 2008, y esa ocupación se llevó a cabo solamente después de que cerrara. My mother would have said, you know, occupy the universities. Su madre habría dicho, vamos a ocupar las universidades. Which, you know, if you think about it, it's like a kind of consumer resistance. Que si lo piensas un poco es un tipo de resistencia de consumidores. Yeah. And in fact, there were some university occupations in 2009-2010. Y de hecho hubo varias ocupaciones de universidades en 2009-2010. But they ended very quickly because the people who were occupying the universities one year, the next year they couldn't afford to go to the universities because the cost was too high. Pero duraron muy poquito tiempo porque al año siguiente de que se ocuparan las universidades, la propia gente que hizo estas ocupaciones no se podía permitir pagar la universidad porque el coste o las tasas eran demasiado altas. This is the problem with using the old strategies that were based on fighting from a fixed position in a time when no one can maintain a fixed position. Este es el problema de las viejas estrategias que parten de estar en un punto fijo de una manera fija en la economía cuando ahora mismo ya no hay manera de estar en una posición fija. The movement that was successful in bringing people together to fight against the economic crisis was a movement that made an advantage of this situation. El movimiento que tuvo cierto éxito durante esta crisis económica es el movimiento que utilizó esto de no tener una posición fija como una ventaja. Yeah, a movement that began from the thing that we all have in common, the precarity we all have in common. Un movimiento que tomó como punto de partida algo que todos tenemos en común y que es la precariedad que todos tenemos en común. Of course, I'm talking about Occupy Wall Street. Está hablando de Occupy Wall Street. Which was a little bit like 15M in España. Que fue bastante parecido, un poco parecido a lo que fue el 15M aquí en España. Yeah. In that it didn't begin from a workplace, it didn't start from a school, it started in the public space with everyone coming together there. No comenzó ni en una huelga en una fábrica, ni empezó en una universidad o en las escuelas, sino que comenzó en lugares públicos, en las plazas. So what does it look like to fight? How do you fight when you don't have a fixed position to stand on? Yeah. So ¿cómo se hace esto de luchar cuando no tienes una posición fija en la economía? I will illustrate this by talking about the last two general strikes in the United States. Vale, lo ilustrará hablando de las dos últimas huelgas generales en Estados Unidos. Because the United States is not like Spain, we don't have general strikes just for fun all the time. As a ritual, you know. Estados Unidos no es como España, en donde nosotros tenemos huelgas generales solo por diversión de vez en cuando, como ritual. We only have general strikes when things are really out of control, you know. Solo tenemos huelgas generales cuando las cosas están realmente fuera de control. So, the second to last general strike in the United States happened in 1946. La anteúltima huelga general que ocurrió en Estados Unidos ocurrió en 1946. And the most recent general strike in the United States happened in 2011. Y la huelga general más reciente, la última, tuvo lugar en 2011. Yeah. And in all the years between those two general strikes, that is the peace treaty I'm talking about, no? Y en todo el tiempo que hay entre el 46 y el 2011 es lo que él habla del tratado de paz. It's easy to compare these two general strikes because they both happened in the same city of Oakland, California. Es muy sencillo comparar estas dos huelgas generales porque las dos ocurrieron en la misma ciudad, en Oakland, California. In 1946, the general strike happened sort of like you would imagine it, where everybody who was in a union left their workplace together. La huelga esta del 46 ocurrió como todos os podéis imaginar, toda la gente que estaba en sindicatos, en las fábricas, pues dejó de trabajar. Yeah, and stayed out on strike until the leadership betrayed them and made them go back to work, which is, I think, a tradition in union organizing. Yeah?
Y entonces continuaron en huelga hasta que los líderes de los sindicatos les traicionaron y entonces volvieron a trabajar, lo cual cree que es bastante común en la organización, las organizaciones sindicales. In 2011, though, when no one is in a union. En 2011, cuando nadie está o casi nadie está sindicado. And in fact, when people are just doing service industry work. De hecho, cuando la mayor parte de la gente está haciendo trabajo en el sector servicios, where no one, nothing really depends on you. Realmente nada depende de ti. If you are unemployed, or if you work in a cafe, or if you do sex work, or if you look on the internet every day for a different job. Si trabajas en una en un bar, o trabajas en un café, o trabajas, haces trabajo sexual, o trabajas en todo este tipo de trabajo del sector servicios que todos conocéis. How do you go on strike? How do you have a general strike? How do you have the same effect, you know? Os pregunta, ¿cómo podríamos hacer una huelga en esta situación? ¿Cómo puedes hacer una huelga general? ¿Cómo puedes afectar, no? So in this general strike, people gathered in public. En esta huelga general, la de 2011, la gente se juntaba en los lugares públicos. And they went to the spaces of consumption and they shut them down from outside. Entonces iban a los lugares de consumo, ¿no? Con los centros comerciales, etcétera, y cerraban los para que no pudieran entrar nadie. And they went to the port with the water and they shut the port down from the outside. Entonces iban al puerto y cerraban el puerto desde fuera. Yeah, they blocked the circulation of commodities and system of profit, ¿no? Bloqueaban la circulación de mercancías, el sistema de beneficio. This is a very important thing that if we are going to have any power against the economy today, we have to act on it from outside of it, not from inside of it. Esto es muy importante. Si nosotros queremos tener un cierto poder sobre la economía, tenemos que actuar desde fuera de la economía, no desde dentro. Something that we should be thinking about strategically. Algo sobre lo que deberíamos pensar de una manera estratégica. But I have another question. There's another question I want to present. Pero hay otra pregunta que le gustaría presentarnos. And that's the question of what we can expect to win, or what it looks like to win today. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar que significa ganar? O sea, ¿qué significa ganar hoy en día? My grandfather's idea was that they would have a strike and they would win something, they would have another strike, they would win something else, and they would build until everyone got so excited about winning, they would have a revolution, ¿no? La estrategia de su abuelo era ir ganando cosas mediante huelgas y cada día iban ganando otra cosa más hasta llegar a la revolución. And we had this huge struggle in 2011. Y tuvieron una gran lucha en 2011. And you know, we built new connections with people. Se construyeron se crearon nuevas conexiones con otra gente. We set new examples of what it looks like to fight. crearon ejemplos de cómo es, de cómo se hace eso de luchar. But we didn't win anything. We didn't win any concessions from the government or the corporations. Pero no se ganaron ninguna concesión ni del gobierno ni de las corporaciones. Yeah. In fact, it turned out it was easier to overthrow the governments of Tunisia and Egypt than it was to maintain any rights or wages for union workers in the U.S. Realmente parece que es incluso más sencillo echar a un gobierno en Túnez o en Egipto, por ejemplo, que conseguir concesiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yeah, I mean, it seems to be a situation where revolution is more realistic than reform. Parece ser un momento en el cual la revolución es más realista, que la reforma. And this is I don't think this is because we didn't fight hard enough. I think it's because the structure of the situation is different. Él no cree que la razón de esto haya sido porque no lucharon con la suficiente fuerza, sino porque la situación es realmente muy diferente. It's like the story that I told about Bill Gates at the beginning. Es como la historia que dijo sobre Bill Gates, que contó sobre Bill Gates al principio. Bill Gates can't change the way that his company works any more than Obama could change the way that capitalism in the United States works.
Bill Gates no podría cambiar la forma en la cual funciona el capitalismo, de la misma manera que Obama no podría cambiar la forma en la que funciona el gobierno de Estados Unidos. Maybe some of these politicians would like to grant our demands, but it doesn't seem like they can, actually. Puede ser que algunos de estos políticos puedan prometer hacer cambios, pero en realidad no parece ser que en realidad ellos puedan hacer estos cambios. Because as soon as they change the way that, as soon as they give workers more rights, you know, all of the money that's invested in the country will go somewhere else. Porque tan pronto como se reconozcan o se den más derechos a los trabajadores, los inversores escaparán del país. This is a problem for us, and it's also a problem for people who want to maintain capitalism. Es un problema para nosotros, pero a la vez es un problema para aquellos que quieren mantener el capitalismo. Because capitalism was stabilized by the peace treaty that I was talking about before. That's what kept it balanced, no? Porque el capitalismo estaba estabilizado por este tratado de paz del que habló previamente, vamos. Por eso es lo que mantenía un cierto equilibrio en el capitalismo. Without that peace treaty, what will stabilize it? What will maintain it? What will give us a reason to participate? Él se pregunta, cuando ese tratado de paz ya no existe, ¿qué es lo que estabilizará el capitalismo? ¿Qué es lo que hará que se mantenga estable? I can think of only two things that could stabilize capitalism, or at least preserve it a little bit longer. Él solo se le ocurren dos cosas que estabilizarán el capitalismo o por lo menos mantenerlo estable un cierto tiempo más. That is the lies of politicians. Una de ellas son las mentiras de los políticos. And the bullets of the police. Y por otro lado las balas de la policía. Yeah, I'll talk about each of these now. Va a hablar de cada una de las dos. First, the lies of the politicians. In Greece, in 2011, there was this party, Syriza. Por ejemplo, hablando de las mentiras de los políticos, en Grecia, en 2011 por ahí hay este partido que se llama Syriza. And you know, when all the other parties became unpopular, they promised everyone that they could stop the austerity and bring some kind of democratic socialism back to Greece. Cuando todos los demás partidos se hicieron impopulares, ellos prometieron que ellos podrían hacer un cambio, que podrían conseguir acabar con la austeridad y todas las políticas que venían de Europa. Now, of course, they actually got the opportunity and they were not able to do this at all. De hecho, tuvieron esa oportunidad, pero lo que pasa es que no fueron capaces, no pudieron hacerlo. Yeah, so the problem, of course, is that when one party promises that they can fix everything if they get into the government and they fail, then people look around for another party that's promising to do this, no? Entonces el problema es que cuando un partido ha prometido hacer esto, se ha prometido hacer esto, pero no ha sido capaz de hacerlo, entonces la gente lo que hará será buscar a otro que le resuelva este problema. I think it's a danger actually to give the idea that the state could fix capitalism and make it work for all of us. Él, de hecho, cree que es un peligro el prometer que dentro del capitalismo se puede solucionar este problema. Yeah, so, for example, do you know Bernie Sanders, who ran for president in the United States, who wanted to be the president? ¿Conocéis a Bernie Sanders, el otro candidato, aparte de Hillary Trump, que se presentó a las elecciones? Well, he was the socialist candidate, you know. For the first time, the United States had a socialist candidate for president. Everyone was so excited, you know. Él era el candidato socialista, digamos. Por la primera vez en muchos años en Estados Unidos había un candidato socialista con el cual había mucha gente muy, muy emocionada. But I think that if Sanders had been elected, it would have been just the same as Syriza. Pero él cree que si Bernie Sanders hubiera sido elegido, que le habría pasado exactamente lo mismo que le pasó a Syriza. And some of the people who were going to vote for Bernie Sanders instead voted for Donald Trump, no? Pero gente que habría votado por Bernie Sanders al final acabó votando a Donald Trump. Yeah, this is a problem everywhere in the world now. We are seeing this turn to nationalism. Esto es un problema que en muchos sitios del mundo ahora mismo se está haciendo este cambio hacia el nacionalismo. Because in fact, Syriza and Podemos and Bernie Sanders don't have a plan for how to stabilize capitalism, you know?
Porque de hecho, ni Bernie Sanders, ni Syriza, ni Podemos tienen un plan para estabilizar el capitalismo. The only people who have a plan for how to maintain capitalism and preserve some kind of safety for some people are the nationalists. La única gente que tiene un plan real, o que tiene un plan para estabilizar de alguna manera el capitalismo y hacerlo y la última parte de la the nationalists, sí, son los nacionalistas, como que tienen un plan para resolver el problema que ha planteado el capitalismo, ¿no? And their proposal is we can't make everyone we can't keep everyone included in the economy, you know, we can't make things good for everyone, but if we just make the circle of who is included a little bit smaller, then we can preserve some like democratic social safety net for them, you know. El plan que proponen los nacionalistas es como no se puede incluir a todo el mundo en la economía y en el estado social, digamos, pues lo que hacemos es reducir el círculo al cual la economía beneficia, ¿no? Y reducir el círculo en el cual pues se puede beneficiar uno del estado social y estas cosas. So this is why we see Donald Trump, Marine Le Pen, Alternativa for Deutschland, all of these far-right groups gaining popularity now, because they are maybe the last hope for maintaining capitalism and some sort of stability for certain white people, right? Y esa, creo que esa es la razón por la cual tanto Donald Trump como Marine Le Pen en Francia como Alternativa por Alemania están ganando popularidad con el tiempo, porque bueno, y otros grupos de extrema derecha, porque tienen un cierto plan para salvar por lo menos a la gente blanca del país. Of course, it's a dumb idea, it's a mistake even for the white working class. Desde luego, él cree que es una idea idiota y que es un error, de hecho, incluso para la gente trabajadora blanca. Because if the idea for how to stabilize capitalism is to make the people who benefit from it a smaller and smaller group, porque si la idea para estabilizar el capitalismo es hacer la gente beneficiaria de la economía, digamos, cada vez un grupo más pequeño, eventually you will be on the outside too, right? Con el tiempo, cualquiera de nosotros estará fuera de ese círculo. Yeah, this year you are a citizen, you are a person who counts. Next year you are a person on the other side of the wall. Puede ocurrir que este año tú seas una persona que está dentro de ese círculo de beneficio, pero puede que al año siguiente estés fuera. And we can see this in Donald Trump's proposal, actually. Y de hecho podemos ver esto en las en las propuestas de Donald Trump. Because one of his programs is to take $50 billion out of the government programs and put it directly into the military and the police. Porque uno de las propuestas que tiene es sacar 50,000 millones de dólares, sacarlo de los programas sociales y meterlo directamente a la policía y a lo militar, al ejército. Yeah. There, I said something about the military for you. Thanks. But the you know, and so here we see the real proposal from the nationalists is to maintain capitalism by more and more violence. Pero aquí es la verdadera propuesta del nacionalismo, que es mantener el capitalismo con más y más violencia cada vez. Fortunately, there is a solution. There is an alternative to this. Afortunadamente, hay una solución, hay una alternativa para esto. But the alternative is the abolition of capitalism. Pero la única alternativa es la abolición del capitalismo. Yeah, the abolition of police, the abolition of profit, the abolition of the military. La abolición del beneficio, la abolición de la policía, la abolición del ejército, la abolición del... Which anarchists have been calling for a long time. Lo cual los anarquistas han estado pidiendo durante mucho tiempo. But because we know that if things continue like this, more and more violence will be necessary to stabilize the system. Nothing else will stabilize it. Porque sabemos que si la situación continúa tal como está yendo, cada vez más violencia será necesaria para estabilizar el capitalismo. I've already made a couple of proposals for what I think will be effective in our struggles. De hecho, ya he hecho, o ellos ya han hecho un par de propuestas que ellos creen que serán efectivas en esta lucha. That we have to act from outside rather than from inside the economy.
Una de ellas es que hay que luchar desde fuera de la economía y no desde dentro de la economía. And that revolution is a more realistic plan than reform is. Y que la revolución es un plan más realista que las reformas. I want to end with one more set of questions. Y le gustaría acabar con unas cuantas preguntas. Because there is one more way in which my grandfather's strategies are not effective, and we need to have a different approach. Porque hay algunas maneras por las cuales las estrategias de su abuelo no eran efectivas y necesitan otra aproximación, otra. The old labor movement proposed to win one step at a time and move incrementally to revolution. Este movimiento antiguo de huelgas, digamos, necesitaba que cada vez, mediante un paso cada vez, pues así se podía seguir hasta la abolición del capitalismo. But if the things that I'm saying are correct, it's not going to be possible for us to make these little victories. Pero si lo que él dice es correcto, no va a ser posible el ir haciendo estas pequeñas victorias o el ir ganando estas pequeñas victorias. Yeah, winning reforms will be impossible. Ganar ciertas reformas será imposible. And defending fixed positions has become, for people who support Trump, it has actually become a reactionary demand. Defender las posiciones fijas en la economía desde el punto de vista de los que han votado por Trump es una cuestión reaccionaria, no sé. Reactionary. Is a reactionary what? It's become a reactionary demand. Vale, ha sido una demanda reaccionaria. Okay, so in this situation, if I'm right about this, if this is correct, how do we measure the effectiveness of our movements if we can't measure them by their victories? Si todo esto que ha dicho es correcto, ¿cómo podemos medir? ¿Cuál sería la manera de medir la efectividad de las tácticas que se lleven a cabo? Sí. I'll propose three questions that we can ask about our movements. Propondrá tres preguntas que nosotros nos podemos preguntar a nosotros mismos sobre nuestros movimientos. Yeah, because if the idea is to build up to If the idea is to be able to build up through these movements to be able to actually carry out a revolutionary change, what is necessary is different than winning little victories. Porque si lo que queremos hacer es darnos cuenta exactamente qué es lo que... Ay, please repeat. If the idea is to like build is to be able to move towards making a revolutionary change, this is a different project than trying to win little victories. Vale, porque si nuestra idea es hacer un cambio revolucionario, esta idea es diferente de ir ganando mediante pequeñas reformas. Okay. So the first question is, when we fight, do we demonstrate tactics in a way that those tactics can spread to the rest of society? Así que una de las la primera pregunta que nos debemos hacer es, cuando nosotros desarrollamos tácticas, estas tácticas es posible que se puedan extender al resto de la sociedad? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer para ver la efectividad de estas prácticas. Hmm. So, for example, the occupation in Plaza del Sol or in Zuccotti Park on Wall Street. Por ejemplo, la ocupación de la Puerta del Sol o Zuccotti Park. O bueno, la plaza ahí que hay enfrente de Wall Street. Sí. Those were effective because they spread. It was effective because first there was one occupation and then there were occupations all around the world. Entonces él cree que estas tácticas son efectivas porque enseguida se extendieron. Una vez que la gente ocupó la Puerta del Sol, se ocuparon un montón de plazas en toda España o en Estados Unidos. Maybe Occupy Wall Street didn't win anything from the government, but it taught millions of people a new way to fight. Quizás Occupy Wall Street no ganó ninguna reforma por parte del gobierno, pero le enseñó a un montón de gente en el mundo una nueva manera de luchar. Second question: when we fight, do we fight in a way that connects populations that were separated from each other before? Segunda pregunta: cuando luchamos,
estamos mediante esta lucha conectando a gente que antes estaba separada unos de otros. Yeah. So, you know, in the course of the fight, do people who didn't trust each other before get to know each other? Do parts of the population that are kept segregated, do they come together in some way? Cuando luchamos, esta lucha lo que hace es que la gente que antes no se conocía ahora confíen unos en otros, o gente que antes estaba segregada ahora se han juntado entre ellos y son capaces de apoyarse mutuamente. So that even if you don't win any little victories, even if you don't win any reforms, a larger group of people come out of the struggle who are ready to act together. Incluso si no se gana ni una pequeña victoria, se ha conseguido que un montón de gente se una y luche unos junto a otros. And finally, my third and last question. Y por último, la tercera y última pregunta. When we fight, does the way that we fight demonstrate a different way that our lives could be? Cuando luchamos, la manera en la cual luchamos demuestra una manera diferente de vivir, de cómo podría ser la vida en un mundo futuro. Do we fight in a way that makes it possible to imagine or to experience a way of relating without capitalism? Cuando luchamos, somos capaces de demostrar que hay otra manera de relacionarse fuera del capitalismo o al margen del capitalismo. Do we create spaces in which no one is working but people are acting freely? Somos capaces de crear espacios en los cuales nadie está trabajando, sino que somos capaces de actuar libremente. So that even if we don't win any particular victories or reforms in the short term, así que incluso si no ganamos pequeñas victorias en el camino, we spread a vision for what a complete change could look like to leave capitalism behind us. Extendemos una visión de cómo podría ser el mundo sin el capitalismo. Okay, I have compressed a lot of thinking and a lot of discussion into a short, like, period of time. Bueno, ha comprimido un montón de discusiones y de discusiones en un pequeño espacio de tiempo. Thank you for listening here. Muchas gracias por escucharle. I'm curious what conversations you were having here in Santander about how to resist capitalism, what kinds of action you are involved in. Tiene mucha curiosidad en saber cómo en Santander se está hablando sobre este tema, qué tácticas se utilizan para luchar contra el capitalismo, cómo se está respondiendo. And if you have any questions about the details of what we're experiencing in the United States today. Y si tenéis alguna pregunta sobre detalles de cómo están haciéndolo en Estados Unidos. Y gracias por ti. Y me agradece haber traducido. Así que apagamos la grabación.